apresurándose a sacar las jugadas, van un poquito en fast tempo, ahí la carrera nuevamente por el centro del campo, en esta ocasión ya haciendo el ajuste pertinente Pumas EU, evita que siga avanzando después de la línea de golpeo, consigue 2 yardas Cowboys en esta primera oportunidad. Ahí está Cowboys en esta segunda y 8 por avanzar, coreback. Ahí tiene que recorrer un liniero defensivo número 96. Javi Tarek, el hombre que recorre la línea defensiva para alcanzar al corredor de Cowboys. Y en el desarrollo de la jugada voló un pañuelo. Hay 2 castigos, el primero un sujetando en contra de Cowboys.
sujetando en contra de Cowboys. El segundo un foul personal, tacleo de la máscara. Se declina, repetimos primero. Segunda oportunidad. Para Cowboy, ahí está la defensiva número 88, el hombre que frena, Santiago Durán Cruz, por parte de Pumas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo da buena ganancia, pero ahí está también número 5 participando en la defensiva por parte de Pumas, Alex Graniewicz. Alex Graniewicz, el hombre que le pone alta la carrera de Cowboy. Vámonos a la segunda oportunidad. 8 por avanzar. Para atrás, en el centro, con este receptor. Por el centro del campo. Y encontró espacio. La defensiva está ahí para frenar, pero está moviendo bien el balón Cowboys en este primer cuarto del encuentro. Ahí está Cowboys. Otra vez por tierra, con Diego González. Sigue moviendo las piernas y es en esta ocasión entre el número 7. Santiago Sánchez Rodríguez y Santiago Durán, los hombres que frenan la carrera, que ya le dio primer 10 a Cowboys. Primera oportunidad por avanzar. Falta arranque de la ofensiva de Cowboys. Se puede escapar. Y ahí está número 21. Sobre el corredor, no lo dejó cruzar la línea de golpeo. Y Eric Ortega Rangel, el hombre que pone alto a la carrera de Cowboys en esta primera oportunidad, que tuvo un largo yardaje por avanzar. Y ahí van por esas, ahora 20 yardas Cowboys en segunda oportunidad de coreback, rolando. Se le atraviesa la hormiga tacleadora. Y no puede recuperarse las yardas perdidas por el castigo y por la captura. Así que ahora tenemos tercer y largo para Cowboys. Tercer y largo. A correr por la derecha. Ahí está atento número 26. El villano de la raza Martínez. Para evitar que Cowboys llegue al 10. Cuarta oportunidad para los de casa. Y deciden despejar. Ya que están a unas 17 yardas del primer y 10. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Ahora va a dejar el corredor por el lado izquierdo, está escapando, aguanta el contacto, aguanta los golpes de la defensiva, este número 27. Y con este avance se queda muy cerca del primer 10 en la carrera, Luis Hernández Martínez. De manera inmediata y sin reunión, ya están en línea de golpeo los Pumas. Ahora voltea a la izquierda, suelta el cruzado, pase completo. Con el número 12, encontró el coreback a André González Aguirre para acercarse y tener el primer 10. Pumas ahí va entonces con esta cero ofensiva, de a poco a poquito, avanzando y garantizando el avance.
Van a ir otra vez al aire, al centro, el pase. Nuestra trayectoria rápida adentro. Coreback buscaba al número 4 en el jersey. Carlos Emilio López Cervantes. Se tira el balón. Y vamos por segunda y largo. Vamos a ver quién es el coreback. Ahorita nos acercamos al número. Mientras tanto, engaña con el corredor. Así le dejó la bola. Y vamos a ver de cuánto es el avance para los Pumas en esta carrera. Pumas, CU por el centro. Ahí está la ofensiva de Pumas. Ahora va a estar rolando al lado derecho. Pase lado derecho. Es completo. Sigue moviendo las piernas. Está de pie. Vamos a ver si lo alcanza. Sí. Tiene el primer inglés. Este receptor número 12. En el pase, Diego García Rodríguez. Diego García Rodríguez, el coreback de Pumas, que busca ahora el pase del lado izquierdo, busca nuevamente a André González Aguirre, pero se queda incompleto el pase. Era extraño los actores de la zona, el principal y al que iba dirigido era para André González, y vamos a una segunda y 10 por avanzar. Diego García, ahí con el corredor, moviendo las piernas, evadiendo contacto, le está dando la vuelta al tackle, consigue incluso evadir a los corners y al linebacker. Y en esta carrera del número 22, tenemos primero y 10 para Pumas, en una carrera de 12 yardas de Mike Muñoz Ochoa. Primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por parte de Pumas, 8 yardas en esta ocasión. Y vamos a ver qué pasó con este pañuelo en el campo. Bueno, un shock block en contra de Pumas, que salió un castigo. Diego García bajando el balón al corredor para recuperar las yardas perdidas. Vamos a ver cuántas yardas pudo conseguir este número 27, Luis Hernández Martínez, corredor de los Pumas. Tiene al hombre, pase completo, el receptor sigue moviendo las piernas, aguanta los contactos, se va a quedar todavía lejos Pumas del 3-10, entrará tercera oportunidad para el equipo universitario, pero vuelve a hacer daño esta combinación de Diego García y Luigi Hernández, en esta ocasión vía aérea. Tercera oportunidad, Pumas busca 4 yardas, Diego García en el control, suelta el pase al lado derecho, completo, y se está escapando el receptor, ya nadie lo va a alcanzar, touchdown de los Pumas. Era una jugada de atracción, entró toda la defensiva, el receptor estaba cubierto, y a pesar de esto logra escaparse, logra la recepción. Y se va cerca de 60 yardas para 6 puntos los primeros del encuentro para Pumas. Conducto de este número, vamos a ver, viene el número 14-4. Alejandro Elías Fernández, el hombre de la anotación, el hombre del envío de 60 yardas que le dieron los 6 puntos los primeros del encuentro para Pumas. Y en esta jugada se queda fuera la conversión. Así que solamente 6 puntos para Pumas en el primer cuarto del encuentro. 0 para Cowboys. Bueno, vamos a iniciar el segundo cuarto del encuentro. 6-0 ya lo gana Pumas a Cowboys en esta infantil triple A, juego de pretemporada. Y en la carrera que intentaba Cowboys,
frenado por parte de este defensivo de Pumas, el número 18 en el jersey. Vamos a ver qué nombre tiene en el roster. Iker Castillo Parra, el hombre que le pone alto a la carrera de Cowboys. Ahí estamos con la segunda oportunidad de 15 para avanzar. Cowboys con problemas. Por la carrera de derecho. Escapándose y recuperando yardas. Vamos a ver. Todavía le falta a Cowboys una 8 yardas, 7 yardas para primer 10 a Lomas Verdes. Tercera oportunidad, coreback. Soltar el pase, el pick. Va al izquierdo. A ningún lado. Entre el número 22 y 26. Emiliano de la Rosa. Haciendo el tacleo defensivo, complementando también Mike Muñoz. 8-A. Pero no hay tal. Pumas atento para detener la carrera. Nuevamente está Emiliano de la Rosa, de frontera a frontera, recorre el campo para cubrir y detener el avance por tierra de Cowboys. Regresamos del tiempo fuera y Cowboys con la ofensiva. Está escapando el corredor, moviendo rápido las piernas. Intentaba cruzar, lo consiguió, pero ahí está en el 32 y 9. Está Sergio Manuel Cedillo Ramos. Y también ahí Bruno Loza Sandoval. Los dos defensivos de Pumas que fueron a ponerle freno a la carrera de Cowboys en este primer down. Allá va la carrera por parte de Cowboys por el lado derecho. Se recuperan unas 4, se ganan otras 3. Y es ahí un pañuelo al final de la jugada para ver quién es el que comete el foul. Vamos a ver el oficial. No hay pañuelo. Se juega tercera oportunidad para Cowboys. Tercera oportunidad y 7 por avanzar. Cowboys va por tierra. La de derecho buscando doblar a los tackles. Vamos a ver. Llegó a la línea de golpeo, no hay más. Es el número 32. El hombre que le pone alto a la carrera, Sergio Manuel Cedillo Ramos. Y entrará cuarta oportunidad para Cowboys. Diego García regresa a los controles. Y la primera jugada que le mandan desde el estado de Colchón es una carrera. Bueno, los movimientos de pierna de ese número 27. Corredor de Pumas, Luigi Hernández Martínez. Y sin reunión, apurándose Diego García en este drive del segundo cuarto. Carrera por el lado derecho. Acarreo que le da primer ingreso a Pumas nuevamente. Luigi Hernández. Y ahí están. Más tiempo. Hay tiempo fuera por parte de Cowboys. Diego García. Dejando la carrera. Después de mucho tiempo fuera. A Pumas se está escapando. Acelera, acelera a profundidad. Un pequeño freno. Y Diego García lee bien los huecos. Deja el corredor.
y se escapa cerca de 65 yardas. Ante Pumas en este segundo cuarto. Ahí viene el movimiento defensivo por parte de Pumas en este segundo cuarto, número 88. El hombre que salió de la línea para ir por el corredor hasta el extremo, Santiago Durán Cruz, hombre defensivo de la línea, que atrapa a los corredores y pasan por el centro. Obairo se alcanza hasta la línea de scrimmage en la lateral. Rompiendo a líneas de golpeo. Cowboys con ofensiva. Segunda y largo. Ahí va a correr. Por tierra, lado derecho. Ahí se queda cerca de primer 10. Tiempo fuera Pumas. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar para Cowboys. Pero Cowboys por esas dos yardas para mantener la ofensiva, pañuelo al final de la jugada. Vamos a ver a dónde intentaba ir, que no dejó pasar Sergio Manuel Cedillo Ramos, el hombre defensivo, el primero en llegar al tacleo para frenar al corredor de Cowboys. Y vamos a ver de qué trata el pañuelo. Foul personal en contra de Cowboys. El foul personal, tacleo de la máscara de Cowboys. Se declinan porque también hubo un foul personal en contra de Pumas. Entra tercera oportunidad para Cowboys. Tercera oportunidad, van por esa yarda los Cowboys. Por el centro del campo intentaba pasar y se consiguen dos yardas, iban por una. Hay primer 10 para Cowboys en este segundo cuarto. Excelente trabajo de esta línea y equipo defensivo de Pumas, que no permite mucho avance en esta primera oportunidad de Cowboys. Segunda oportunidad y problema para Cowboys. Intentaba ir por tierra, pero a ningún lado le van a permitir ir los Pumas de Ciudad Universitaria, número 18 y 23. Max Reséndiz, el número 23. Y Iker Castillo, ambos hombres evitando que avance por tierra los Cowboys. Pero atenta está la defensiva. Ahí está. Viene la persecución número 7. Santiago Sánchez. También está Alex Graniewicz. Los dos hombres que persiguen y detienen la carrera de Cowboys en estos últimos minutos del segundo cuarto. Bueno,
Pumas tenga un par de jugadas más, suelta ahí un pase para evitar la captura y para evitar pérdida de yardas Pumas. Segunda y 10 por avanzar para la ofensiva universitaria. ¡Vamos, vamos! Segunda oportunidad, 10 por avanzar, Diego García. Va a rodilla al pasto, que se consuma en los últimos segundos del segundo cuarto. Con esto nos vamos al descenso, marcador de 12 puntos para Pumas, CU, 0 para Cowboys en esta pretemporada de infantil de AAA en Onesta 2024. Listos para iniciar esta segunda mitad y por la carrera se está escapando Pumas, iniciando tercer cuarto de manera explosiva por el lado derecho. Bueno, el acarreo que manda Diego García en esta primera oportunidad. Y sin tregua, luego sigue el ataque de Pumas. En este inicio del tercer cuarto, Pumas quiere meter puntos de manera inmediata. Allá van por tierra y por el centro. Se está moviendo, avanza. Y Pumas poco a poco sigue tocando la puerta en este inicio del tercer cuarto. Allá va Diego García. Voló el pañuelo en la carrera, intentaba dejarle la misión al número 13 en el jersey para conseguir el primer gol, pero por lo mientras Santiago Soto Cruz se queda lejos de la posibilidad de la anotación y el pañuelo no ayuda mucho a las opciones de Pumas en el ataque. Diego, carrera del lado derecho, intentaba recuperarse, pero aún está lejos Pumas de la anotación, se ha complicado el drive, tercer gol para Pumas. Parece que hubo fútbol. El oficial le marca cuarta y gol a Pumas. La carrera por parte de Cowboys en esta primera oportunidad. Lograron aguantar el embate de los Pumas en un intenso inicio del tercer cuarto. Cowboys logra dejar con las manos vacías a Pumas en su primera zona ofensiva del tercer cuarto. Amenazan con disparos los Pumas. Van por tierra Cowboys buscando cruzar la línea defensiva. Pero ahí está atento el número 8 para evitar que el corredor cruce la línea de golpeo. Y saque el Ruiz Cruz. Número 8 en el jersey evitando la carrera de Cowboys. Ahí va Cowboys en esta carrera. Lo persigue la defensiva. Van por el corredor. En la persecución bien, ahí está el número 2. El tacleo complementario número 22. Así que Patricio Hernández Gómez, el hombre de la persecución. Y en el complemento con el tacleo está su compañero Mike Muñoz. ¡Vamos!
jugadores de fútbol, ¿no? Primero y 10 para Cowboys. Bueno, el esfuerzo de todo el equipo defensivo, en especial el número 18, Iker Castillo Parra, que fue con todo por esa bola que parecía bola libre, pero finalmente la oficial la da por muerta. Se termina la jugada ahí justo cruzando medio campo para Cowboys. Tenemos primero y 10 por el centro de la carrera. Atacando y encontrando. Vamos a ver, buen avance de Cowboys. El jugador lesionado ya se levanta. Seguramente el impacto. Tiempo fuera por parte de Cowboys. Segunda oportunidad y Cowboys buscando tres yardas por lado derecho. Intentaba pasar, pero a ningún lado lo deja ir Isaxel Ruiz Cruz. Nuevamente deteniendo atrás en esta ocasión de la línea de golpeo al corredor de Cowboys. Por el centro. Vamos a ver si lo resuelve Cowboys. O Pumas pudo quedarse con la bola. Pegan tarde al quarterback. Estos son 15 yardas y primer y 10 en automático para Cowboys. Va por tierra. Bien pasa la línea defensiva. Y atento está la reacción defensiva de Santiago Sánchez Rodríguez para evitar que siga moviendo las piernas corredor de Cowboys en esta primera oportunidad. Y con esta jugada nos vamos al último cuarto del encuentro. Marcador play para hasta el momento en este intenso tercer cuarto. 12 para Pumas, 0 para Cowboys. Pretemporada en infantiles. Triple A, ONEFO 2024 en las infantiles. Buscando el avance por piernas y por el centro del campo. Atento está la defensiva para frenar. Ya se está escapando de nuevo el corredor, pero lo detienen y al final queda un jugador lesionado de la ofensiva de Cowboys. Ahí está Cowboys buscando 4 o 5 yardas para primero y 10. Presionan el coreback y lo capturan. No lo dejaron soltar el brazo. Toda la línea defensiva de Puma sobre el coreback. Y para atrás lo echan. Se lleva la captura número 5. Alex Graniewicz. El hombre defensivo de Puma número 5 en el jersey. Tercera oportunidad y largo. Se ha complicado el drive para Cowboys. Corea tiene tiempo. Va a soltar el brazo. Vamos a ver. Fuera del campo. Incompleto. Buena la presión por parte de la defensiva de Pumas. Ahí está el número 18. ¿Y quién más está en la cobertura? El número 23. Max Reséndiz Piedra. Hombres que estaban ahí en la defensiva. Iker Castillo. Estos dos. Quienes persiguieron al coreback para incomodar su lanzamiento. Regresamos a la actividad después del jugador lesionado. Cowboys en cuarta oportunidad, 13 por avanzar. Resbalada reversible, suelta el pase. Vamos a ver, se mete en la trayectoria, sí.
el defensivo. No se fijó dónde estaba el balón. Fue y choca y bueno, eso le ocasiona a Neri Pérez Ramírez que le carguen el castigo a los Pumas de CU. Escapando este castigo, le dio vida a la ofensiva de Cowboys, los puso en primer y 10 en la yarda 11 y el acarreo los pone cerca de la anotación a unas 4 yardas de primer y gol. Ahí van por esas 3 yardas, van a romper el cero, pierden la bola, Pumas tiene la bola, empieza la devolución, llega a medio campo, sigue moviendo las piernas. Y ahí, atento está la defensiva de Pumas CU, número 18, es el que se toma la bola, se la arrebata al corredor, y es Iker Castillo Parra quien pone el balón lejos, lejos de sus diagonales, y mete a la ofensiva de Diego García en primer y 10, ahí en la yarda 48 del otro lado. Y detener a Cowboys con la ofensiva en la yarda 3. Pumas con Diego García. Tiene el ataque en la yarda 48 del campo que defiende Cowboys. Le llama Diego. Van a correr por el centro del campo. Intenta irse por el lado izquierdo, pero lo frenan. Vamos a ver qué tenemos. Un jugador ahí acalambrado, ya se levanta. El oficial nos está indicando que restan 2 minutos en este cuarto. Diego García controlando la ofensiva, manejo del reloj, últimos 2 minutos. Le muestran disparos, van con una pantalla. Pero más bien dejaron al corredor y no pudo deshacerse de la presión. Hay pérdida de yardas para Pumas en esta carrera. Pero que corre el reloj, que corre. El marcador le favorece a Pumas 12-0 en este cuarto. Diego García y Escopeta, un solo corredor lo acompaña en el backfield. Más de 16 yardas por avanzar, de 100 total las que busca Diego García. Rolando, suelta el pase completo el envío. Vamos a ver si se lo deja. Parece que sí es completo, ¿no? El oficial lo marca como incompleto, así que cuarta oportunidad para Pumas y despeja la ofensiva. Cowboys va a tener tiempo todavía en este cuarto para tratar de hacer puntos. Se rompe a línea de golpeo. Corre va de mano, van por tierra. No hay mucho avance, Pumas baja en la carrera, vamos a ver cuánto avance tenemos, se está moviendo el reloj, no se detiene, en carrera continúa caminando el tiempo de juego. Segunda oportunidad, 10 por avanzar, Cowboy buscando 11 yardas para primer 10. Está escapando la carrera por el lado derecho. Atenta la defensiva, baja todo el equipo defensivo. Frenan al corredor. Y se termina el encuentro. Victoria para Pumas en esta pretemporada de la Infantil AAA. 12-0 lo ganó Pumas a Cowboys en esta Infantil AAA. En ONEFA Infantiles 2024.